buenos días, qué gusto continuar con todos ustedes. Mi nombre es Gina Villegas y hoy vamos a hacer una decoración que está muy en tendencia. Yo la voy a preparar con este moldecito plástico. Es un tablero, hay de diferentes formas. Nosotros contamos con este, es la técnica de Pop It, que es venir a confeccionar un tablero y lleva un montón de pelotitas, de medias esferas. Entonces yo lo voy a confeccionar, vamos a utilizar chocolate blanco porque lo voy a hacer de colores. Recuerden que para utilizar el chocolate, para teñir y utilizar este tipo de chocolate, siempre debemos utilizar el blanco y debemos utilizar colorantes especiales para chocolate. Ya yo lo tengo aquí un poquito adelantado, fundido. Los colorantes para chocolate siempre van a decir que son colorantes especiales para chocolatería, que son especiales para venir a fundirse en el chocolate y que se disuelvan porque son a base de grasa. Voy a tener rosado, este es morado, este rosado. Voy a hacer un poquito de rosado para hacer una combinación en colores claros para el queque que yo voy a utilizar. La cantidad de colorante que ustedes le van a utilizar para dar el color es dependiendo de lo que ustedes quieren, qué tan intenso sea el color. Lo que sí necesitamos es saber qué colorante es especial para chocolates, que sean a base de grasas. No podemos utilizar colorantes que sean a base de agua porque se nos van a separar en el chocolate y ya no nos van a funcionar. Entonces por eso es, acá disolvemos muy bien para que todos los grumitos del colorante se disuelvan fácilmente. Y también ustedes en tips encuentran los colorantes para chocolates color splash, que son de la marca de Cherry and Cake. Esos son ya líquidos, esos son especiales para chocolate, o en polvo los de la marca Tips, que son estos. Hay una gran variedad de colores. Ustedes pueden hacer de todos colores para venir a hacer. El tablero puede ser de un solo tono y las bolitas las podemos venir a colocar de colores si ustedes así lo desean, o hacer como el que ya yo tengo listo. Yo voy a hacer una tabletita y voy a hacer las bolitas por aparte para que ustedes vean cómo lo pueden también rellenar. Y se caliente un poquito esto. El chocolate rápidamente se va poniendo un poquito duro y entonces ustedes lo que van a hacer es estarlo nada más calentando entre 15 y 20 segundos en el microondas, también con mucho cuidado porque se quema con facilidad. Yo estoy utilizando chocolate blanco porque voy a teñir, pero también yo podría hacer la tableta en sí, todo lo que es esta parte acá en un solo tono, todo lo que es la tableta, y después venir a hacer las bolitas en otros tonos. Yo al molde le voy a dar dos utilidades. Voy a hacer la tableta por este otro lado y después de que desmolde vengo y hago todas las bolitas y después nada más las puedo introducir para que ustedes puedan realizar decoraciones muy bonitas ahora en los queques y con una moda que está, la moda, la tendencia. Todo esto se va acomodando al tiempo, a las cosas más que van saliendo de tendencias con diferentes moldes que ustedes los pueden realizar. Aparte de eso, las esferas quedan muy bonitas cuando las pueden usar para unirlas y decorar algún tipo de queque. Ya yo tengo bien mezclado el color que ustedes gusten. Si yo lo quisiera más rosado, puedo colocar nada más un poquito más de colorante. Lo que debemos de tener cuidado es nada más de utilizar colorantes que sean especiales para chocolate, para que no se les vaya a cortar el chocolate, y así de una vez ustedes van a venir. Ustedes pueden hacer, voy a hacer por acá, como si yo quisiera hacer unas rayitas, nada más como en la base de fondo, para dejar como esa otra que yo tengo aquí, yo puedo venir y hacer esto en este otro tono. Voy a hacer otras en morado, ya el moradito lo tenía un poquito adelantado. El chocolate blanco corta un poquito más rápido cuando lo estamos trabajando, porque recuerden que es una mezcla de leche en polvo con manteca de cacao y por eso va a venir a cortar un poco más rápido. Igual voy a hacer otras acá. Eso lo van a hacer al gusto, las rayitas que ustedes quieran. Esto lo voy a limpiar con una espatulita y me lo voy a llevar un ratito al refrigerador o congelador para venir a colocar la otra parte, para venir a chorrear la tableta.
para que esto esté un poquito más durito. Cuando nosotros vamos a trabajar los chocolates, independientemente de todo lo que es chocolatería, nos vamos a ayudar un poquito de frío. Entonces nos vamos a ayudar de un congelador o igualmente la refri, no importa, cualquiera de las dos cosas. Eso va a ser un poquito nada más para venir aquí el corte. Voy a ir moviendo este. Caliéntemelo un poquito, Isa. Voy a colocar en una botellita un poquito de este rosado. Ahí tenía un poquito de blanco, pero no importa. Porque quiero hacer un dry cake en el cake donde yo lo voy a colocar y lo voy a utilizar con este. Tenía blanco de fondo, pero no pasa nada. Para después venir a hacer la decoración nada más. Estas botellitas son especiales para chocolate, por lo tanto, yo de igual forma, cuando ya tengo el chocolate acá, lo puedo llevar nuevamente al microondas a calentar en ellas, que no va a pasar nada. Si nosotros colocamos en el microondas ya el chocolate y vemos que aún hay pedacitos de chocolate duro, pero nuestro recipiente está caliente, no vamos a llevar nuevamente al microondas, sino lo que vamos a hacer es temperar con el calor que tenemos en la mano y el calor que hay en el recipiente, es que nosotros vamos a seguir mezclando, nada más para derretir lo que quiera, porque si no también podemos quemar el chocolate. Y la idea es que ustedes lo trabajen de la mejor forma, lo más práctico es el microondas o si no, a baño de María, cualquiera de las dos opciones. Hay 4 tiendas disponibles para todos ustedes, estamos en San Pedro, en San José Centro, en Liberia y en Pavas, donde está el outlet de colores, el pasillo bakery, el área de fríos, y igual puedes encontrar una gran variedad de productos. Y si no quieres salir de casa, visita nuestra página web y ahí vas a encontrar grandes descuentos también para que aproveches. Vean, yo tengo ya una torta aquí decorada un poquito y le hice, está decorada con lustre americano y lo que hice fue pasarle unos peines para hacer figuritas muy bonitas a la hora de decorar, que ahorita se los voy a enseñar. Voy a traer la tableta que ya debe estar bien aquí de la refri para llevar a cortar. Ya cuando yo tengo esto acá, la voy a hacer en blanco, voy a venir a rellenar. Si ustedes gustan, la pueden rellenar hasta arriba y va a quedar una tableta un poquito más gorda. Aquí vamos a acomodar el chocolate para que me quede por todo lado. Yo ahí no la trato de llenar toda, si quieren que por la parte de atrás también tenga un poquito de color, que sea como de lo mismo, ustedes pueden venir a colocar igual, de los mismos colores que estén utilizando. Porque ya yo después las bolitas las voy a trabajar de otra forma, cuando voy a venir a hacer, a darle vuelta al molde. Limpio siempre los bordes, quito lo que tenga, golpeo para sacar aire, porque aquí se hace aire, ya yo voy a golpear y esto me lo llevo nuevamente al congelador hasta que ya esté listo, un ratito. De igual forma ustedes lo pueden dejar a temperatura ambiente, pero va a durar mucho más rato en estar durito por ser una tableta. Entonces, con el rosado que yo tenía acá, caliente, no les haya estado duro. Con el rosado que yo tengo voy a hacer la caída del dry cake. Yo no voy a hacer ganache, sino voy a usar solamente chocolate. ¿Por qué solamente chocolate? Cuando yo quiero, por ejemplo, pintar esta parte de aquí en dorado, en plateado, en oro rosa o en algún otro tono, yo tengo que venir a hacerlo en blanco, solo chocolate, y después venir a pintar, o puede ser en café porque lo vamos a pintar, ahí sí no importa. Pero normalmente nosotros tenemos que poner solo chocolate. Muchas veces utilizamos ganache porque el ganache sí se pone más suavecito, no se quiebra. Cuando nosotros utilizamos solo chocolate, el chocolate se pone más durito. Pero si yo quiero pintar, no puedo utilizar esa otra parte que tenga, que sea ganache, porque el ganache como no endurece, y ya se me taqueó aquí,
el ganache, como no endurece, no vamos a poderlo pintar. En cambio, si es el chocolate así, lo podemos pintar. Entonces, ustedes pueden elegir si quieren hacer un ganache o si quieren hacer que nada más vaya a cubrir. Los que yo estoy utilizando son estas rosquetas de metal, que fueron las que utilicé para hacer este tipo de acabados. En esta, utilicé esta. Siempre les va a quedar, dependiendo el tamaño del queque de la torta, vean, aquí quedan pequeñas, queda una grande y estas. Y son así de altas porque como ahora la tendencia es de queques tan altos, para que sea más fácil para uno venir a trabajarla. Y hay de un montón de figuritas, de diferentes figuras, también para que ustedes las puedan trabajar. Están estas otras, que también lo que hacen es otra banda. Y también para dejar como las líneas. Entonces, para que ustedes vean todas estas reglas que hay, que ustedes pueden encontrar en tips para hacer diferentes decoraciones. Ya yo este lo tengo listo. Voy a venir aquí a ir colocando para hacer el dry cake con el chocolate. Me gusta trabajarlo con una botellita o con una manga, porque es más controlado la presión que ustedes hacen al goteo. Igual aquí me voy ayudando con la tornamesa. Si quieren gotas más largas, ustedes van a hacer más presión. Si quieren gotas más gruesas, de igual forma. Eso va a depender de la presión que cada una coloque en la mano, en lo que ustedes quieren hacer. Si quieren que queden más largas, que queden más cortitas, más presión. Eso va a depender mucho de la presión de cada una en la mano. Para que ya hagan esto. Vean, aquí puse más para que llegue una más abajo. Y ahí ustedes van a ir decorando y usando toda la imaginación para que vayan viendo todo lo que ustedes pueden hacer. Aquí hice unas paletitas también de chocolate, que las hice con estos moldecitos de silicón. Y después las pinté con las diamantinas de Cherry and Cake. Cuando yo uso las diamantinas, siempre trato de pegar la diamantina al chocolate con gloss, con este producto también de la misma marca, porque el acabado es más bonito y queda más liso, ¿verdad? A la hora que se pega la diamantina, se pega, se seca y ya no se quita. Mientras que si nosotros a veces utilizamos otro tipo de productos, va a quedar húmedo, entonces vamos a tener cuidado con esa parte. Y estos sí son nada más para, pueden hacerlas esas en chocolate o también las podemos hacer en fondant. Vamos a revisar cómo está, porque están en el congelador, si tienen alguna pregunta. Voy a revisar el que tengo acá. Cuando ya nuestra tableta está en el molde de chocolate, que ya esté lista, yo voy a ver que cuando yo la pongo así a la luz, ella pierde todo el brillo por la parte de atrás. Entonces ahí es cuando yo me voy a dar cuenta que ya mi tableta está. Ese molde tiene dos lados. La parte donde yo voy a hacer toda esta tableta, que me va a quedar así de hueca. Y por el otro lado vienen nada más las cavidades que van a ser como estas esferitas, que son las que ya yo tengo aquí. Ustedes pueden hacer de diferentes colores, las pueden hacer mezcladas, porque la tendencia de esto es mucho color, colores muy fuertes, y podemos realizarlas con los colorantes para chocolate. Vean esta que yo tengo acá. Yo hice una tableta y lo que hice fue cortarla. Esta la hice un poquito más gruesa que esta, la llené hasta arriba y la fui haciendo de colores también para que se viera toda la combinación de colores. Entonces, voy a revisar nuevamente que están. Lo que les digo del brillo es que vieron como aquí todavía se ve completamente brillante. Él va a ir secando y yo me voy a dar cuenta para desmoldarlo. Le falta un poquito a eso. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos, y muy buenos días que nos acompañan desde otras partes. Caliente no está y se ve. Vean cómo se corta de rápido. Cuando uno hace el chocolate de colores, tiende a cortar más rápido, pero ustedes en el microondas lo van a ir calentando. No siempre los 30 segundos. Eso va a depender de la cantidad de chocolate que ustedes estén utilizando. Puede ser que si ya es muy poquito, lo calienten 15 segundos, 20 segundos. Ustedes lo van calentando poco a poco, con cuidado siempre de que no se les vaya a quemar. ¿Qué pasa con el chocolate que me sobra? Con el chocolate que me sobra ya con color,
yo lo puedo dejar en el mismo recipiente, lo voy a tapar con un plástico adhesivo y lo voy a dejar ahí a temperatura ambiente. Nunca lo llevamos al refrigerador. El chocolate no se guarda en el refrigerador porque si no va a agarrar humedad. Y cuando el chocolate agarre humedad, cuando lo calentemos, nos va a quedar esa agüita. Y ya ahí entonces el chocolate se nos va a dañar. Siempre podemos estar moviendo para ir haciendo y con mucho cuidado para que no se les pegue. Hay un palito por ahí, se va a hacer una paleta. Un palito de los cakes. Voy a, mientras que ese otro endurece, voy a hacerles una paletita para que ustedes vean qué bonitas quedan. Y ese también es el morado. Es que Isamar está al lado del microondas. Entonces le toca. Esto es muy fácil, es una tendencia muy bonita. A veces llegan de temporada, hay mucho tema de unicornios, de paletas y mucho color. Y son tabletas de puro chocolate. También ustedes, como son tabletas tan grandes, si les quieren dar sabor abajo, les pueden colocar esencias para que el chocolate también tenga sabor, pero tienen que ser esencias para chocolate. También para que le demos sabor. Vean, voy a colocar un poquito de rosado. Puedo colocar un poquito de morado. Solo para rellenar. Importantísimo el palito que vamos a utilizar, que sea un palito de K-Pops. Puedo venir a mover un poquito, nada más. Limpio los bordes. El molde trae, enfoca aquí esa, una piecita que prensa la paletita. Y aquí, yo siempre cuando hago estas, las dejo un ratito a temperatura ambiente, como calzaditas con algo, para que cuando ya esté un poquito más dura o si la llevo al congelador, vamos a ver con esto, para que el palito me quede bien ahí. Aquí voy a golpear y en el momento que eso está un poquito más duro, yo lo voy a llevar al congelador. Tampoco trabajo el molde solito, sino lo coloco en una base plana, como en una base de las de torta chilena o en una bandejita, porque es más fácil para luego transportar el frío, para que a ustedes no se les vaya a regar ni a correr. Porque el molde, como es de silicón, es un poco más suave. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Esas rasquetas se pueden utilizar con cualquier tipo de lustre. Esas rasquetas sí se pueden utilizar con chantilly, también funcionan súper bien con lustre italiano. También, y este que es el americano. Ya cuando yo tengo la tableta lista, la voy a empezar a desmoldar. Ella va a ir saliendo. No tenemos que hacerle tanta presión. Nada más la vamos a ir desmoldando. Como está fría, le vamos a ir separando los bordes. Nada más acá. Pues, le vamos a ir desmoldando para que ella salga. Que ella salga solita. No se tienen que ayudar con espátula ni nada, ella va desprendiendo solita. Hasta que ya salga todo. ¿Ve? Vean qué bonita que queda y el brillo que tiene. Esto lo podemos trabajar también con guantes para que ustedes no manipulen mucho el chocolate. Vean qué bonita que queda. Yo esto lo hice por el lado adentro del molde. Voy a venir por la parte de afuera del molde y voy a venir a hacer pelotitas. Mira qué rápido hice este durillo. Y voy a empezar a hacer las pelotitas para dejarles unas como ya afuera y otras adentro. Y voy a empezar a rellenar esto.
Puede ser que no hagan todas, porque puede ser que yo no quiero que todas estén rellenas, sino solo voy a dejar un carril relleno y otro sin nada. Aquí voy a empezar a rellenar. Igual, hacemos estas acá, sacamos el aire, vamos a esperar el rosado. Yo lo hice de estos tonos más claros con base a lo que estoy decorando el queque, pero igual las pueden hacer de tonos fuertes, fuertes como hay. Si van a hacer chocolate de color rojo y van a utilizar los colorantes, van a buscar el que les da rojo, como decir rojo navidad o rojo rojo, es el que dice LK001. Ese es el que nos da rojo rojo, para que también ustedes lo tomen en cuenta a la hora de comprar los colorantes. Hay diferentes enumeraciones en el rojo. El que dice LK001 es el que me da rojo rojo. Vamos a venir rellenando. Aquí. Las bolitas las pueden rellenar hasta arriba, si quieren dejarlas un poquito más vaciditas también. Ahí ustedes son las que definen. Y aquí yo vengo a golpear para sacar el aire. Y nuevamente esto me lo llevo al congelador. Esto sí va a estar ya un poquito más rápido, porque esto es más rápido de... Voy a hacerlo de la paleta. Y la voy a meter una vez al refrigerador. Voy a limpiar estos acá. Ya yo tengo esta de aquí lista. Voy a ponerla aquí sobre una servilleta. Aquí tengo unas rosaditas. Voy a usar estas también. Entonces, ya yo después de que saque las otras, le voy a limpiar nada más el bordecito. No hay ni que pegarlas. Con el mismo calor del chocolate, ellas se pegan. Puedo pegarlas intercaladas, puedo poner una de un color, otra de otra, o puedo ir colocando una fila de un solo tono, otra fila de otro tono. Ustedes pueden jugar con eso. Ellas entran completamente acá. La tableta también la pueden partir con un cuchillo. También pueden, si ustedes quieren hacer alguna figura, venir con un soplete. Calentamos un molde que sea de aluminio, eso sí, para venir a cortar. O calentamos el cuchillo o el molde de metal, si ustedes quieren hacer, porque en realidad esto también hay moldes que ya vienen con la figura, pero si tenemos este que es como una tableta, yo puedo partirla, calentar un cuchillo y partirla caliente como hicimos esta, y yo hago nada más el corte para que sea también fácil para trabajarla. Vamos a darle chancecito a las otras que se están endureciendo, porque aquí tengo de otros colores. Buenos días, Gina. ¿Cómo me doy cuenta si el chocolate se quemó por sabor, color, cambio de textura? Gracias. Cuando el chocolate se quema, por ejemplo, si es el chocolate blanco, se te va a sentir como el azúcar, se hacen como unos grumitos del azúcar, y en el mismo chocolate se hace como una espumita oscura, que eso ya es cuando el chocolate está quemado, y cambia la textura. Hay chocolates, por ejemplo, esta Cocoa Costa Rica, la cobertura 110, que es la blanca, esta cobertura es muy fluida. Hay coberturas también de chocolate blanco que son un poquito más espesas. Entonces ustedes tienen que ayudarse con un poquito de aceite. Hay un producto especial para el chocolate que son unos cristales y lo tienen que arrolar. Cuando yo quiero hacer cosas que me queden bien lisas y prolijas, digamos como las esferas, las paletas y todo eso, el chocolate siempre tiene que ser más fluido, digamos como los K-Pops. Cuando yo voy a meter un K-Pops en un chocolate y es muy espeso, a mí me cuesta mucho dar una textura lisa. Entonces, en ese tipo de chocolates que son un poquito más densos, ustedes se pueden ayudar con un poquito de aceite de girasol que colocan y así, o también los cristales que son especiales para arreglar un poquito el chocolate. Y vean que cuando él tiene color, sí endurece mucho más rápido, ¿verdad? Es muy fácil que se ponga durito, pero igual uno lo está manipulando 10 segundos, 15 segundos, dependiendo la cantidad en el microondas, para que no les pase eso a la hora nada más de venirlo a utilizar para ya venir a hacer la decoración. Por ejemplo, acá si yo quisiera, puedo calentar
con esta en el soplete y puedo venir a hacer nada más una media base. O si tengo un cortador de corazón, lo que necesitamos es que el cortador sea de metal, porque para calentarlo con el soplete necesitamos que el cortador sea de metal. La figura que ustedes quieran cortar sobre la tableta, siempre y cuando les quede, para que les quede como borde, van a calentar esto para venir a recortarlo. O si quieren sacar nada más las tiras como esta. Vean que esta tira yo la hice completamente más gruesa. Estas otras las hice más delgaditas para que pesen un poquito menos en el queque. Esa espátula con la que limpia el molde la venden en Tips. Sí, también hay, son de, hay de Wilton, de esas espátulas. Vean la paletita, qué fácil que desprenden esos moldecitos de silicón. Y vean qué bonitas que quedan. Y ya ahí ustedes pueden venir a pintarlas con escarcha, doradas, plateadas, o simplemente darles el color de una vez en el chocolate que ustedes quieran. Tal vez en esta se logra ver mejor de este otro lado cuando ellas van perdiendo todo su brillo para poderlas venir a desprender. Aquí sí podemos golpear a la hora de sacarlas para que desprendan más fácilmente. A esta le falta un poquito todavía. Vean qué bonito el brillo que ellas tienen. Yo puedo hacerlas intercaladas de una por medio, dejar una línea así, o igual en esta línea dejo solo dos sin nada y vengo y pongo dos en otra. Las puedo hacer combinadas, puedo ir haciendo las diferentes combinaciones para las diferentes formas que ustedes le quieran dar a la tableta. De igual forma, si ustedes quieren colocar la tableta solo así, la tableta se puede colocar solo así, ¿verdad? No importa la... Si quieren tener todas las bolitas adentro, también quieren tener bolitas afuera. Vean que el grosor de esta es mucho más que esta. Esta llené el molde hasta arriba. Y esta las hice un poquito más delgaditas. ¿Por qué? Por el peso que le va a dar al molde. Por ejemplo, acá cuando yo voy a pegar... Déjame... Bueno, es mejor. Cuando yo voy a pegar esto a la parte del queque. Esto es un queque falso. Esto es un dummy. Entonces, si yo la fuera a colocar acá sobre el queque, yo puedo hundir la tableta un poquito sobre el queque para que se lo sostenga. Porque yo a esto en realidad no le podría colocar un pincho o algo para que se me sostenga como un topper, porque ese chocolate el molde no trae para venir a poner. Entonces, el soporte que yo puedo colocar por detrás es o introducir un poquito más la tableta sobre mi torta, o la otra parte es pegarle un soporte del mismo cake por la parte de atrás para que él se sostenga acá, para que se les pueda sostener un poquito, porque si no la tableta pesa mucho, porque la tableta es más grande. Eso va a depender mucho del tamaño de la torta que estemos haciendo. Y las podemos ya golpear para sacarlas, para que vayan saliendo. Nos podemos también utilizar guantes para que el calor de la mano sea menos, entonces a la hora de trabajarlo no nos vaya a dar, vayan a perder brillo, para que no pierdan el brillo del chocolate, porque vean qué bonito brillo que tiene. Entonces yo nada más le limpio los bordecitos un poquito con el mismo calor de la mano y voy a ir rellenando para que se vean bien bonitas. Y los colores van a ser los que ustedes gusten. Simplemente vamos a tener que utilizar colorantes para chocolate. Ustedes van a ir dejando, rellenando las que ustedes quieran, o dejando espacios como ustedes los deseen acomodar. Ya eso va a quedar a gusto de cada uno. La idea es que puedan hacer las tabletas y rellenen como ustedes gusten. Vean ahí. Ahí yo dejo unas
por detrás, lo que me queda también, siempre tenemos que buscar que la parte de atrás del decorado se vea bonita. Y por el frente nos van a quedar estas. Yo puedo dejar unas adentro y otras afuera. Cuando yo lo voy a venir a pegar acá, aquí lo ideal sería con chocolate blanco, pero ya no tengo fundido. Le voy a poner un poquito de este otro chocolate morado. O el mismo rosadito, también puede ser. Y yo voy a venir a poner la tableta. Yo puedo poner la tableta también decorando acá, como el frente de esto, o la puedo colocar acá. Y aquí la voy a sostener un poquito para que se me pegue con el chocolate. Puedo venir a colocar confituras, si ustedes quieren. Voy a poner aquí, voy a cortarles para que se sostenga. Igual, porque si pesa más. Si yo la voy a introducir sobre un queque, que sea queque queque, lo que voy a hacer es eso. Puedo introducir un poquito. Voy a introducir un poquito la tableta sobre el queque para que se me sostenga. Para que se me sostenga sobre la superficie. Y de igual forma, voy a volver aquí de frente a mí. Aquí puedo venir a pegar paletita por aquí. Y de estas otras que me quedaron aquí, puedo venir a hacer y ahí ustedes pueden jugar más con la base de la decoración. Vean las dos opciones. Está esta o está esa. Juegan con los colores un poquito y pueden sacarle un poquito más de provecho al molde y lo utilizamos por ambos lados. Por acá vamos a definir el tamaño de la tableta y el grueso de la tableta. Y por acá vamos a venir a hacer las parte de las esferas para venir a hacer el relieve de la bomba. Colores especiales para chocolate, que es súper importante que ustedes los utilicen para que sea más fácil. Igual pueden venir a hacer en la parte de aquí arriba decoraciones con manga, rosetitas, con la boquilla M1, con la 2D, también para que le den más altura. Eso va a depender mucho de lo que ustedes quieran lograr a la hora de decorar. Y vean qué bonitos quedan también con los peinecitos para que hagamos diferentes decoraciones. Vean, aquí tienen las dos opciones. A esta le puse un poquito de escarcha con el atomizador, que también ustedes saben que las diamantinas las podemos utilizar con este tipo de atomizadores y no necesitamos un aerógrafo especial, sino simplemente para darle un poquito de luz vamos a utilizar este tipo de atomizadores. Hay de diferentes tamaños y los pueden encontrar en tips. Recuerden, si tienen una duda, comunicarse con nosotros al 6130-0606 o al 2543-2100 y con mucho gusto ahí les vamos a estar ayudando. Y si es algo de la receta, pueden escribirme a mi teléfono personal 8867-6586 y con mucho gusto les estaré ayudando. Recuerden que estamos de lunes a sábado a las 10 y a las 3 de la tarde compartiendo con todos ustedes diferentes ideas para que ustedes puedan seguir creciendo en sus emprendimientos. Y creo que hay problemitas en la página y no han podido subir las recetas por cualquier cosa, para que estén atentos. Por eso es que no las están subiendo. Hay un problemita ahí para que lo tomen en cuenta. Si no ven alguna recetita, tienen que irse de una vez a ver todo el video porque no las han podido publicar. Entonces, para que estén atentos con esa parte. Espero que les haya gustado mucho la idea y nos vemos el sábado, si Dios lo permite, con otras más.